Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy es domingo 30, si no mal recuerdo, de agosto. Vamos literalmente despertando, son como las 9:30 de la mañana y no me quería despertar. Tengo bastante sueño, pero pues ya también ya es hora de despertarnos. Ahorita pues bueno, mi cabello no está tan bien acomodado. Los chinos, pero al menos ya se pudieron acomodar. Ayer que ya los pude lavar, ya tuvieron una mejor presentación que como me lo dejaron las chicas el día que me los hice. Al menos ya no tengo el fleco ese raro que me habían dejado. Creo que me dejaron de unos cabellos de hasta atrás, me los dejaron caer aquí. Entonces era como que el fleco que tenía por ahí, pero no me queda el fleco. Entonces, pues bueno, así ya más o menos. Ahorita pues bueno, les digo, me acabo de despertar. No es como que no son los chinos más peinados del mundo, pero bueno, quise empezar el vlog así, ya, ahorita. Entonces ya nada más nos quedan pocos días de vacaciones. Hoy es domingo, lunes y martes y se acabaron las vacaciones tan rápido. Fue más tiempo el que estuve esperándolas, que se pasa demasiado tiempo. Bueno, demasiado rápido. Sigo dormida. Se pasa demasiado rápido el tiempo entre, ay, ya vas a ir de vacaciones, y ya cuando ves, ya tienes que regresar al trabajo. Entonces, por una parte está bien, porque pues ya también aprovecho yo mi tiempo, hago cosas, soy más productiva cuando estoy en el trabajo. Pero por otra parte, pues no quiero, porque esta parte de despertarse tarde. Y pues, bueno. Entonces, ahorita ya nos vamos a despertar. Vamos a pararnos ya, muchachas. Muchachas y muchachos, porque les digo que ahora sí me desperté bien tarde, pero es que también ayer ya llegué como a las 11:30 de la noche. Ayer, pues fui a pasear con mi novio y ya llegamos bien tarde, entonces ya ni el rímel me quité. Perdóname, Dios, del rímel, pero ya no me quité el rímel. Entonces, creo que está un poco sucia esta. No sé si voy a grabar con el celular o con la cámara. Yo creo que va a ser con la cámara, así que dejé en cambio de lente. Son 4:15 para las 12 del día. Prácticamente no he hecho nada más que desayunar. Vamos a tomar un juguito de naranja y vamos a lavar los trastes y a ordenar un poquito aquí la casa. Ahorita estoy hablando con mis amigos porque una de ellas cumple años. Y voy a poner a remojar los trastes primero. Y quiere, bueno, celebrar y ir por unas pizzas. Pero siempre es lo mismo de, ¿qué día? No, pues tal día. Ay, yo no puedo. ¿Qué otro día? Ay, ese día sí. Y sale otra persona. Ay, yo tampoco puedo ese día. Entonces, de la fecha original, ahorita ya nos pasamos hasta octubre. En cuanto a la fecha de reunión, así que sí, del 17 de octubre, según esto, habían dicho que el 3 de... sábado 26, primero habían dicho 26 de septiembre y después ya pasamos por un buen de fechas. Y ya quedó el 17 de octubre. Así que lo voy a tener que anotar porque todavía falta bastante. Y pues se me va a olvidar. Entonces voy a anotarlo para el 17 de octubre. Pizzas. Vamos a anotarlo así. Pizzas de Bibi. Se llama Viviana, pues. Entonces, estábamos con eso. Déjenme agregar el recordatorio una semana antes. Listo. Para que no se me vaya a olvidar, porque si no, yo soy pésima recordando cosas, siempre es como de, según yo, todo lo recuerdo y cuando menos veo, no recuerdo nada. Tengo memoria de pez Dory. Entonces, bueno, vamos a lavar los trastes, a acomodar el cuarto para que no esté todo desacomodado. ¿Qué creen que me dolía la cabeza? Déjenme las pongo en algún lado. A ver, espérenme, déjenme buscar dónde ponerlas para poder platicar. Aprovechando, tengo este selfie stick que al mismo tiempo... ¡Ah! Se cae. Ok, creo que no va a funcionar. Que al mismo tiempo es trípode, pero entonces, como ven, no se detiene su... No se detiene. Ven, ahí está todo borracho. A ver, déjenme tratar de acomodarlo. No sé cómo pueden pretender que esto aguante. Y aparte con el peso de la cámara. A ver si se logra parar. No se puede. La cámara le pesa bastante. Y se cae el cosito la cámara. Yo que las quiero... no, yo que las quiero poner en un lugar... a ver, ahí. ¡Quédate ahí! No, olvídenlo. Pues creo que ya. Solamente las puse ahí recargadas en la puertita del mueblecito de la... ¿Cómo se llama? De la cocina. Creo que ya. A ver, bueno, entonces, ya se me olvidó que les iba a decir. Yo las puse en ese lugar para, pues, platicar. Y ahora ya no sé qué les iba a decir. Ay, no, Dios mío, he subido bastante de peso. ¡Ah! No, soy una pésima nutrióloga. Es que, ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno sabe cómo hacer las cosas, cómo, pues, equilibrar, uno mismo se hace trampa. Y es lo que he estado haciendo. Me he hecho mucha lo que le sigue de trampa. Entonces, pues no. Ay, creo que ahora quedó más abajo. Ay, porque me estafaron con este trípode. A ver, ahí, si la atoro. Pues creo que ahí queda. Entonces, para lavar los trastes, creo que sí me ven, porque yo no las veo. Este ya lo voy a tirar, ya está muy feo. Generalmente los toppers estos de, pues, de yogurt, sí los guardamos para, pues, para cosas que puedas guardar ahí como toppers, pero este sí se ve muy feo. Entonces mejor ese, si no. A ver, vamos a lavar los trastes. Entonces sí, les decía, eso de saber exactamente qué quitar, qué poner, no, o sea, tú solita te haces trampa. Bueno, al menos yo me hago trampa así de, ay, bueno, puedo comerlo, pero el problema es que, ay, bueno, hay muchas situaciones. Entonces, a ver, vamos a lavar los trastes. Ahora sí, vamos a ver qué nos vamos a poner el día de hoy. Hoy no es como un día así para ir muy formal, pero yo creo que me voy a poner esta blusa de aquí. Esta blusa me gusta mucho. Esta la encontré en una barata de Suburbia, pero la verdad me gusta bastante porque es muy fresca y no sé, es como... bonito, no sé describir la blusa, pero me gusta porque es fresca. Esta es del trabajo, esta, así que esta no, ahorita la guardo, nada más que no se me vaya a arrugar. Y esta es la que voy a usar el día de hoy. Y ¿con qué pantalón? Aquí tengo esta que me regaló mi mejor amigo, que es de una nutria, porque pues nutria, nutriólogo, ya saben. ¿Con qué pantalón me la voy a poner? Yo creo que con un oscuro, o con este. Aquí ya tengo todos mis pantalones quirúrgicos que ya me voy a llevar la próxima semana. Ya están limpios. Yo creo que me voy a poner con un negro, para que no esté tan azul la situación. Y así mis toallas ya están listas y vamos a bañarnos. Listo, ya nos bañamos, ya estamos un poquito más decentes. Voy a subir a secar mis toallas porque pues ni modo que se queden aquí abajo, se van a apestar. Entonces ya ahorita, ay, esta jerga siempre se atora. Ya ahorita nos vamos a... ¡Ay, condenada! Siempre se quiere hacer lo que ella quiere. Vamos a ir ya a comer con mis tías. Pero tengo cosas que llevar y estoy viendo cómo las voy a bajar para no hacer dos viajes, porque tengo que bajar una mesa, tengo que bajar, bueno, obviamente mi bolsa y algunas cosas que me encargó mi mamá, pero no quiero hacer dos viajes porque yo vivo en cuarto piso y mi condición física no es la mejor. Entonces, de por sí, no, digo, no es excusa, pero estas escaleras de mi edificio son muy, ¿cómo decirlo? Están muy paradas, están muy, pues sí, o sea, la inclinación es muy parada, muy recta, creo que esa es la palabra, muy recta, y cansan demasiado, porque hay otras escaleras que no cansan tanto, y de hecho la gente cuando viene aquí a la casa sí me dice así como que, oye, tus escaleras están muy feas. Entonces creo que esa es una de las razones por las cuales nadie me visita, porque están muy feas las escaleras. Siempre así como que, ay, tus escaleras, sí le ven el pero. A ver, vamos a ver qué nos vamos a llevar. Tengo que bajar, miren, tengo que bajar esa mesa, así que ahorita me la voy a bajar, como Dios me dé a entender. Y pues mi mochila, ya ahorita la estoy preparando, no sé, mi cargador, eso sí, tengo que... Ustedes disculparán el reguero de mi cuarto, pero... Ay, no, de verdad que no sé si llevarme mi bocinita. Pues no la ocupo, pero bueno, hay que se quede. Todo mi maquillaje, lo tengo que llevar. De hecho, el maquillaje se podría quedar, porque no lo voy a ocupar estos días. Pero sí, todas las cosas, porque ahí también vienen cosas de skincare y demás. Y no sé qué otras cosas... Para empezar, debo ir por mis lentes porque no veo nada. Así que, a ver, denme 2 segundos. Bueno, ya vamos camino con mis tías. Solamente que mi mamá se bajó a comprar 2 pollos rostizados porque es lo que vamos a comer. Pensábamos que teníamos... bueno, que nos alcanzaba la comida con mis tías. Y ahorita vieron y solamente alcanza como para 2 tacos. Entonces, pues ahorita siempre lo más fácil para comer es un pollo rostizado. Entonces hace bastante calor lo que le sigue. Me dice, mamá, qué bueno que te bañaste. Y yo, pues me tengo que bañar, mamá. Salvo el día de los chinos y no. Y fue una tortura no haberme lavado la cabeza. Estamos a 24 grados con sensación térmica de 27. Entonces sí me estoy asando. El sábado 5 de septiembre vamos a ir a Querétaro, a Peña de Bernal, con todas las precauciones posibles. Y si no aguanto este calor, no me imagino el calor que va a ser allá. Pero bueno, ya iremos el 5 de septiembre a Peña de Bernal. Y en octubre nos vamos a Chiapas. De una vez les digo los viajes programados. Este viaje de Chiapas ya lo teníamos para agosto. De hecho, ya hasta hubiéramos regresado, pero bueno, pues por la pandemia y todo lo pospusimos. Y pues ya la aerolínea y en parte pues sí también el hotel ya nos dijeron como que pues tienen que ser estas fechas en octubre. Entonces pues ya iremos en octubre a San Cristóbal de las Casas y pues por ahí andaremos. unos días. Así que bueno, preparen sus maletas, nos vamos a Peña y nos vamos a Chiapas. ¿Qué está de salero? Desde aquí arriba en la cámara se ve bien gordito. Mira, ah, ya se paró. El gordo. El gordo perro. ¿Dónde me siento? ¿Ya? Acá. Ah, donde quieras. Tiri, tiri, tiri. ¿Qué trajiste tus palomas? Sí. Que ayer compró sus palomas. ¿Qué, Luisa, vas a hacer el pepino? El único yo hacía para acompañar el... No, yo traje las papas. Pero ya trajeron las papas, bueno, como... Y hay palomas. Digo, no se lleva, pero... Después salgo a poner la cuchara de... Ñom, ñom, ñom. Acá no está. Taco de michote, esperemos que no nos dé cortocircuito. No. Ya, hermano, vamos a echar uno. No, ahora no lo acabamos. Muchas gracias. ¿Todos nos morimos o...? Nah, no digas. No, tengo que vivir. Por comer michote. No, pero del baño sí no nos sacan de una semana. Bueno, a esto ya para. Dice, no, sirve que me limpio. Que bajamos los kilos de más de la cuarentena. Yo sí he bajado. ¿Sí? ¿Ya bajaste de peso? Pero las niñas están embarnecidas, las se ven más gorditas, ¿verdad? Sí, las niñas sí se ven gorditas. Comamos michote. Isabela no quiere hacer los ejercicios. ¿De educación física? Sí. Ajá. Eso. Ay, ya me caí. Ya, dice, ya está. Ya nada más estuvo bien. Nada más viene a asomarse a ver si ya acabaron. Sí, sí están buenos todavía. ¿Tú qué dices, ma? Ya, yo sí. ¿Y tú, gordo? ¿Quieres michote? Ay, tu nariz. Quiere. Ya le di su comida, pero no se la come. Ahí están bien secos. Se cansó de esperar que alguien le diera de comer. Pobre perro. Perro gordito. Yo mejor no comí del adobado. Perro gordito. Porque yo quería de este... Yo, Tomás, Elvia... ¿Esta es Clara o es Poncho? Clara, es Clara. No, Clara es esta. Ah, entonces es Poncho. Es Poncho. ¿Parece niña? Pero está brillando así, es así. Ah, sí, te lo amarraron hacia adelante. Ajá. Era hacia atrás. A ver. Y mira nuestra casita que bien pobrecita. Esa era la cocina de Tina. ¿Quién es la niña de acá? El Rocío, la hija mayor de Tina. Con ese vestido yo me fui con ella al panteón, estaba acostándome ahí con Rocío ella. Está con la Virgen. Que Rocío me vino a ver con la Virgen. Uy, mi tito más antes de... Ahora sí que antes del accidente. Y mamá. Mamá, yo no me parezco a tío, ¿sí? No. ¿Tú te pareces a la familia de tu papá? Uy, ¿esta foto de qué año es? No le pusieron. No, pues cuando hicieron la comunión, pero pues, ¿cuándo hiciste la comunión? Mira, aquí Rocío tenía 11 años porque después se murió a los 12. Ha de haber sido tenía 12 años. Ponle, 11, 12. ¿Y quién nos tomaría la foto? A lo mejor Vicente. Poncho está con Clara, Rocío. Oye, ¿no está Ana? Ana hizo la comunión con nosotros. Sí, Ana hizo la comunión. ¿O ella tomó la foto? No, estaba chiquita. Bueno, era la cámara bonita de Poncho que había comprado. Entonces ellos no se quisieron, ellos no salieron. No, porque nada más Rocío se vino con nosotros. Porque era la de la comunión. Y no sé por qué no se pusieron, ¿eh? Porque hay otra donde estamos con los padres afuera de la iglesia. Ah, pero eso está en las fotos. Porque ni está el Felipín ahí. No, pues claro, se parece a... Ya llegó el pastelito. Mira, Ay, es verdad. Hasta sí sabía. Mira, hasta acabo de limpiar, hasta apenas limpiando. Ahorita sí. Nada más deja de ponerlo porque pues no que lo ande cargando, ¿va? Bueno, ahí está. Un pastel de limón. Ábrelo para ver cómo viene. ¿Dónde lo pediste? De una que se llama Arbelos. Es una... Mira, si lo abrieron. No, ¿verdad? No, es una pastelería ahí por San Juan. ¿Cuál San Juan? Pues de Aragón. Ah, San Juan. Trae Kobe. No trae Kobe. Dame el trapo, con... No, solo desinféctalo, el pastel no trae Kobe. No, pero por eso la caja. Pásame sí, esta. Desinfectalo ya. Pero ciérrala porque se va a caer el pastel. Limón con galleta. Está bien. Es para festejar el cumpleaños de Tripas. Ah, sí, es su cumpleaños del pobre Pelucho. Él ni cuenta. No, ya se paró. Ya viene ya para acá. Ya. 4 y 2 tutorías. ¿Qué es tutoría? Pues que eres la tutora del grupo y tienes que darles... ¿Qué cosas emocionales? Ejercicios emocionales. Ver sus problemas. Yo tengo archivos de cosas emocionales. Si quieres te los paso. Nos dan un manual de Construyete. De Construyete, pero lo que pasa es que luego manejan mucho, por ejemplo... representantes de la gestión integral de riesgos, pues durante la madrugada ingresaban personas en situación de calle y se quedaban a dormir en este punto, bueno, realizaban en su momento algunas fogatas y presuntamente... Es como un gran pay de limón, ¿no? Ah, hicieron fogata, yo creo, los changos de...